Stop looking in my eyes. Rígido. Estamos en la salida del Castillo Niño, una de las atracciones de acá de Kioto. El problema es que la entrada es muy cara, vale 1000 yenes, así que solo decidimos no entrar. Además que se puso a nevar, así que tenemos mucho frío, vamos a buscar agua caliente y vamos a dejar este paseo por otra ocasión. Si ustedes quieren venir, la entrada, como decía, cuesta 1000 yenes en entrada general y pueden entrar a ver adentro del castillo. Si no, solamente pueden ir por afuera. Estamos en la vía de Sanjo y nos encontramos con esta shopping street. Tiene precios más baratos para ropa, para comida, hay todo un poco, una feria de las pulgas chilenas. Así que está genial para venir como a conocer, y hay mucho más locales que turistas. No, you don't get it, but there's no need to fret it. It's like a gift, it's about the thought. No name might be too much and Van Gogh might take a while. But thank you for coming, I know that you're trying. Estamos en la entrada hacia el bosque de bambú. Se puso a nevar, hace mucho frío, pero aún así hay mucha gente. Así que vamos. I'll have a cup of tea while you have a latte for both you and me. The caffeine will make sure that you don't fall asleep. Cause darling, you're sleepy, eyes are closing. En temporada baja, a pesar que hace mucho frío, es que hay poca gente, miren. Esto generalmente está lleno de gente. Uno puede tomarse fotos tranquilo, puede ver tranquilo. Y la entrada no tarda, vale 400 yenes, así que es mucho más económica que otros templos. Y es hermoso. Thank you for coming and thank you for trying to do anything to make me smile. Estamos tratando de explicar cómo se hace para poder prender el incienso y parece que para pedir como un deseo, no sé. Vamos a tratar de averiguar cómo se hace. Un área residencial de Kioto que se realiza por tener infraestructura antigua conservada, que es hermosa y tiene muchos detalles. Ahora vamos a caminar al Starbucks, que también está como integrado a la arquitectura de la época. Así que mientras caminamos, vamos a ir mirando las estructuras del edificio.
Encontramos el Starbucks, como pueden ver, está como climatizado en toda la infraestructura. Aquí están los cafés, más que hay de menú, supongo que va a ser parecido con todo el mundo. Vamos. Hay que hacer cola. Y como pueden ver, tengo un hermoso templo detrás mío. Y incluye como acá, a vuelta de la esquina de este lugar, hay un templo, algo lindo que ver. La gente incluso arrienda kimonos, mujeres y hombres hacen sesiones fotográficas. Así que realmente es un lugar hermoso para venir a sacarse fotos. Cuando vengan por el área de Dior, aprovechen la caminada por la orilla del río porque es realmente hermoso, el atardecer aquí es espectacular. Estamos en Fuchiminani, la entrada en varios puestos como de comida callejera. Nosotros compramos el de pollito, lo voy a probar. Como sale luego, vamos a hacer mucho frío. El pollo es muy suave, no es chistoso para nada. Llegamos a estar los Tories. Es un camino súper largo, que tiene su dignidad. Y aparte todavía hay mucha gente, pero si seguimos subiendo dicen que hay menos gente y hay un mejor lugar para sacarse fotos. Así que vamos.